Good evening, everybody. Good evening, Miss. Hi, how are you? Hello, everybody. Hello, Sajil. How are you? Fine, thanks. And you? I'm pretty good. Thank you so much for asking. All right, everybody. Welcome back to your English class. I hope you're safe and sound. Today is the last class of the week, right? Are you happy because tomorrow you have free day, right? Ya estamos felices porque mañana tenemos día libre, right? Bueno, ustedes tienen día libre. Aunque siempre tienen que ir a trabajar, I understand. Pero bueno, everybody, welcome back to your English class. Bienvenidos a su clase de inglés. Voy a compartir con ustedes de PPT para que comencemos ya. Today is Thursday, October 14, 2021. Right? Let me see. Today is class 12. Right? 12. Whose jeans are these? Ahora finalizamos completamente la sección 4. Right? La hemos llevado un poco despacito porque esta ya tiene tópicos nuevos y tenemos que desarrollarlos bien y profundamente. Así que ahora la terminamos. Si Dios nos permite, ya la otra semana comenzamos con la section 5 y la terminamos en un día o en dos. Y comenzamos con el final exam, right? Y ya solo se quedan esperando su diplomita, right? Let's move on, everyone. Do you remember? Okay. Ahora sí está un poquito largo esa parte de do you remember, pero no se preocupen porque todo es de material que ustedes ya vieron, right? Dice, mention at least 3 possessive adjectives. Que mencionen al menos 3 adjetivos posesivos, right? Con esto no estamos hablando de los adjetivos que son para describir personas, ¿verdad? Esos son diferentes. Estos son possessive adjectives. Así que vamos a hacer un review. Let's see. Magdalena Benítez, tell me 3 possessive adjectives. My, your, his. Excellent. Very good. My, your, his. Let me see. Daisy Lopez, dígame otros 3 adjetivos, please. Possessive adjectives. It's our day. Excellent. That's correct. Thank you. Very good. Okay, ya tienen ahí algunos ejemplos de lo que ya vimos, right? Luego vamos con la número 2. Mention at least 3 possessive pronouns. No olviden que estas preguntas que yo pongo aquí solo es para que recordemos y tengamos fresco siempre el contenido, right? Mention at least 3 possessive pronouns. Xochitl, me dice 3 possessive pronouns, please. Mine, your, his. That's correct. Mine, yours, his. Very good. Esos son los pronouns. ¿Me da otros 3 ejemplos, please, Leonardo? Leo, Leo, are you there? Excuse me. Don't worry. Theirs. Mm-hmm. It's in his. All right, excellent. Very good. His. There you have it. Okay, let's move on. Ayer también veíamos las seasons. Explicábamos que las seasons son las temporadas y weather es cambio climático o clima, right? Puede variar. All right, let's see. Siempre les voy a recomendar que por si algún dado caso ustedes no se pueden conectar a la clase por tráfico, por cansancio, por algún otro problemita, ustedes pueden ver la clase en las grabaciones de YouTube o de Facebook, donde se les haga más factible a ustedes. Lo importante es que no se queden atrás con el contenido, right? Pues yo sé que todos quieren aprender. Let's see, Leonardo. ¿En dónde se pueden ver las grabaciones? En YouTube. Excelente. Ustedes se van al canal de...
A ustedes les enviaron un correo con toda la información. Ahí está cómo unirse al grupo de WhatsApp, cómo unirse a Zoom y todo. Ahí mismo aparece la lista de YouTube. Usted solo le da clic al link que aparece y lo va a llevar para ahí. El día que nos mandaron un correo a donde fue la primer charla, ahí aparece el WhatsApp y el YouTube donde es de un solo. Solo se mete un mail. Ajá, exacto. Esa es la manera como más fácil de buscarla, ¿verdad? Porque ya tienen ustedes esa información. La otra manera que también podemos utilizar es, nos vamos al canal de YouTube y ponemos inglés corporativo, pero y se va a las listas. Pero usted tiene que estar seguro cuál es su número de lista. De lista, me refiero a esto, ¿verdad? ¿Qué número de grupos son? Para que ustedes la busquen y bajo ese número van a encontrar todos los videos. ¿Y qué número de grupos somos? Let me see. ¡Qué bárbaro! No. Let me see. Ay, lo está buscando. Son el P1-03-8. Guión 9, PM, guión 09, guión 21. ¿Lo copió? Sí, gracias. Thank you. Ok, sí, pero sí es importante que hagan uso de ese recurso, la verdad. Es muy bonito porque si en dado caso se nos cae la señal, imagínense. Se pierden la clase y lo mejor es que no se atrasen con el contenido, sino que puedan visualizarlo. Vaya, let me see. Nos quedamos aquí. Mention at least 3 seasons that you learned last class. Pero como los que estuvieron en la clase pasada ya participaron, right? Entonces vamos a hacer un review de las seasons y también del weather para que puedan participar los que por algún motivo no pudieron estar ahí, right? Listen carefully my pronunciation. Escuchen atentamente o cuidadosamente mi pronunciación. Aquí vamos. It's a spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Right? It's raining. It's hot and humid. Esta palabra, spring, que significa primavera, y esta palabra que significa summer, que es verano, esas son mis seasons, lo que nosotros conocemos como temporadas, right? En Salvador solo tenemos 2, en otros países tienen las 4 temporadas exactas. Luego vamos con esta. It's fall in the US. Fall es otoño, right? Otoño. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Winter is invierno, right? It's winter in Russia. Now, let's see. Ahora vamos a ponerlos a practicar a ustedes. Comencemos con Maroy. Me da la información de Brazil. How is the weather in Brazil? It's very sunny. All right, excellent. Thank you, Mara. It's very sunny. All right, there you have it. Thank you. Luego, Renato, how is the weather like in Korea? It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Humid. Thank you. You're welcome, sir. Thank you so much. Giovanni Rodriguez, how is the weather like in US? It's cool. It's cloudy and wind, la última palabra, ¿cómo se pronuncia? Perdón. Windy, ah, ok. Mm-hmm. Excellent, very good. All right, so it's fall in the US, it's cold, cloudy, and windy. Excellent, thank you, Giovanni. All right, everyone, no estén jugando con la pizarra, right? Porque si no manchan y después van a confundir a sus compañeros, right?
Let me go with, let me see. We're missing Winthrop. I'm going to have Monroy. Dígame, ¿cómo está el clima y en qué temporada están en Rusia? Your microphone, sir. Es invierno y hace mucho frío porque el segundo. In English, Monroy. It's right in winter. Rusia. In winter, it's very cool. All right, excellent. Thank you. It's snowing and it's very cold. All right. Now, ahora sí, podemos volver a estas preguntas. Mention at least three seasons that you learned last class. Let's see, Renato. ¿Tres temporadas que usted recuerda de las que acaba de ver? Hello? Excuse me. Summer, winter, spring. Excellent, sir. That's correct. Very good. Giovanni, mention at least three vocabulary words related to weather. Tres palabras del vocabulario relacionado a clima. Giovanni. Relacionadas al clima sería. Ajá, exacto. For example, raining. Yummy. Okay, let's see. Don't worry, Giovanni. Let's see. Sachin? Sunny, raining. Ay, la otra se me olvidó. ¿Y cuando hace mucho viento? Wind. Windy. Windy. Excellent, very good. Wind es solamente viento. Y windy es, ¿cómo le llamamos nosotros aquí? Cuando está fresco, cuando hace mucho viento, right? It's windy. All right, excellent. Thank you, everybody. That's great. Let's keep into consideration that vocabulary, right? Let's move on. Conversation, okay? Tenemos esta conversation. Ya la habíamos repasado anteriormente. Ahora solo voy a necesitar de dos parejas para que puedan repasar con este vocabulary, all right? Entonces, let me see. Mario Renato, usted va a ser Paz. Y Daisy López, usted va a ser Julie. Action. Oh, no. What's the meter? It's snow. It's snowing and it's very cold. Are you wearing your clothes? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't worn, and I'm not wearing both. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Very right. Good. Excellent. Thank you, Renato, and thank you, Daisy, for your collaboration in this part. That was excellent. Let me have Giovanni Rodriguez. Usted va a ser Pat y Magdalena Benítez va a ser Julie. Action. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't worn. Ahí sería, ¿cómo sería?
warm. Justamente así, isn't warm. Warm, am I not wearing the boot? Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. All right, excellent. Thank you, guys. Very good, good, good. All right, no se olviden que tenemos diferentes maneras de dar gracias, right? Podemos decir thank you, podemos decir thanks, que es la que aparece aquí, thanks. Podemos decir I appreciate that. Tenemos diversas maneras de decir gracias, right? Let's move on. Solo recordando, present continuous, porque es necesario que recordemos esto. Ahora vamos a ver una faceta más de un uso más del present continuous. Entonces esto sí quiero que esté bien nítido para todos, right? Dice, we use present continuous or present progressive. Cuando aparecen los dos nombres es porque los van a encontrar de esas dos maneras. Whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Traduzcamos esto. Vamos a utilizar o utilizamos el presente continuo o el presente progresivo, ya sea que cuando nosotros queremos usar o queremos hablar acerca de una acción que está en progreso o está sucediendo en este momento, right? Ahí es cuando aprovechamos de utilizar el present continuous, all right? Para el present continuous no vamos a hablar de un hábito, como con el presente simple. El presente simple usted habla de hábitos que tiene, como I wake up, yo despierto, yo me despierto a las 9, I wake up every day at 10. Right? Yo me despierto todos los días a las 10. Esos son hábitos. Aquí no. Aquí hablamos de cosas progresivas que estamos haciendo en este momento. Right? Vamos a ver la estructura y después voy a proceder a preguntarles si hay algún espacio que esté sin resolver y ustedes quieran preguntar. Right? Vamos a ver. Tenemos tres formas. O sea, de una manera ideal, all right, de una manera ideal tenemos dos formas, que es la afirmativa y la negativa. Pero en negativo nosotros tenemos dos maneras de hacerlo, right? Tenemos la manera larga, que es donde yo uno mi verb to be con mi subject pronoun y agrego el not. Y tenemos la manera corta o la manera contractada, que es cuando al verb to be yo le voy a anclar el not, right? Se lo pongo, ya no voy a hacer el uso de la O, sino que ahora por, en vez de poner la O voy a poner una apostrophe, right? Entonces elimino la O. Tenemos esas dos formas. Vamos a practicar. Let me see, Monroy, usted me va a dar la manera afirmativa. Solo quiero comentarle algo. En esta parte usted va a ocupar esta oración. Por ejemplo, I'm wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. ¿Ok? Action, Monroy. I choose wearing shoes. You, she's wearing shoes. She's wearing shoes. There, she's wearing shoes. All right, excellent. La otra, esa, la última ya no. Esta solo va sola. It's snowing. It's snowing, excellent, thank you. Solo un puntito aquí, Monroy. Este she's, no se lo va a poner a todas, right? Este she's solo es para el sujeto del she, right? Ajá, correcto. Thank you. Let's go with Renato. Renato, ¿me hace esta forma negativa, please? Solamente esta, sin necesidad de la oración, solo la forma negativa. I am not. You're not. She's not. We're not. They're not. It's not. All right, excellent. Yes. Thank you, Renato. Very good. Giovanni Rodríguez, usted va a hacer esta forma negativa contractada, pero aquí sí va a utilizar esta oración, right? You aren't wearing boots.
She isn't wearing boots. Con todos los subjects lo va a hacer, please. Okay. You aren't wearing boots. We aren't wearing the boot. They aren't wearing the boot. It isn't raining wearing the boot. All right, thank you. Thank you, Giovanni. Esta oración va sola, right? Just different. Okay. It isn't raining. Thank you, all right? Esta oración está sola, queridos participantes, porque no estamos hablando al it, no se le puede, al sujeto it, como no estamos hablando de una persona, no se le pueden poner botas, right? Pero lo contrario, todo está correcto, así como aparece aquí. Vaya, este solo es un review. Aquí está la estructura, right? De cómo vamos a utilizar el present continuous. ¿Qué tenemos por aquí? So, Child, me lee la estructura, please. Structure. Subject, plus, verb to be, plus, verb, plus, ing, plus, complement. Excellent, thank you. Right? Ahí lo tienen. Vamos a ver cómo se aplica esto. Tenemos cuatro oraciones. Lorena Lucero, ¿puede leer la primera, please? Recuerde que esta palabra se pronuncia wearing. Marta, is wearing her favorite skirt? Excellent, that's correct. Thank you, Lorenita. Leonardo, number two, please. Andrea and Pablo are listening to music. Excellent, thank you, Leonardo. Let me have... Daisy Lopez, number three. My parents are being home right now. Excellent, thank you, Daisy. Este es un verbo que significa manejando y se pronuncia driving. Right? Excellent, thank you. Y Magdalena Benitez, can you please read the last one? You are leaving the house again. Excellent. Very good, everyone. Thank you so much for your participation. Ahí lo tienen. Desglosémosla para que sea más fácil comprender a dónde vamos a hacer el uso del ing. Martha. Xochitl, ¿qué sería Martha en esta oración? ¿El sujeto? Exactly. ¿Y qué sería el is? ¿El verbo to be? Exactly. ¿Y wearing? ¿ing, el verbo? Uh-huh. El verb plus ing. Excellent, very good. ¿Y ya todo lo demás, Xochitl, cómo le puedo Compliment. Llamar? Compliment. Excellent, thank you, Xochitl. Very good analysis. All right, everyone. Eso hemos hecho en todas estas. Cuando ustedes ven que aparece Andrea en Pablo, estos sujetos se refieren al they, right? Al they. Al que ustedes ya conocen como subject pronoun, they. All right? My parents, también en my parents estamos hablando de ellos. Por ende, mi sujeto se vuelve they. Right? Y aquí sí tenemos directamente el sujeto you. Right? ¿Qué varía? Fíjense ustedes en esto. Aquí, esta estructura, este tiempo gramatical me exige que yo le ponga el verb to be. Yo no puedo decir... Marta wearing her favorite skirt. ¿Verdad que no nos suena aún así? No suena, right? Porque no es correcto. Necesita el is. Marta is wearing her favorite skirt. Right? Lo mismo si yo le quito el are a Andrea and Pablo. Andrea and Pablo listening to music. No tiene sentido. Necesito mi verb to be obligatoriamente. Es necesario que se utilice, right? Ya vimos esto, ahora vámonos a la práctica. Practice time. Instructions. Let me see. Lorena, ¿me lee las instrucciones, please? Instructions. Work individually. El número one. Number two, creative athletes
two sentences using present progressive and affirmative. All right, excellent. Repeat after me, Lorenita. Progressive. 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 Affirmative. Affirmative. Uh-huh. Excellent. Affirmative. Algo que le puede funcionar es pensar que no tienen la E, right? Okay. Eso funciona a veces. Okay. Cuando nosotros nos ponemos el sonido, a veces, yo no sé si a ustedes ya les habrá pasado, que si una palabra se me hace muy difícil, lo que trato es de escuchar bien el sonido y anoto tal y como está el sonido, right? Para que se me sea un poco más factible, right? All right, everyone, ya tienen. Vamos a crear dos oraciones en afirmativo utilizando el ing, okay? Take your time, tómense su tiempo y yo los voy a esperar y luego vamos a compartir las oraciones. Finish, miss. Excellent. Very good. Somebody else? Finish. Excellent. Very good, Mrs. Benitez. Teacher, solo personas se pueden, con personas se puede o se pueden con cosas y animales. Sí, también se puede con cosas o animales, pero tienen que llevar el verb to be. Okay. Good evening. Good evening, Melvin. How are you? Bad. Bad. I have problem that they call the computer. Oh, the problemas para poder conectarme. I got you. Lo comprendo. No se preocupe. Pero qué bueno que logró conectarse, right? Sí, con otro. Okay. Un otro dispositivo. All right, welcome. No se preocupe.
Ahorita estamos en el present continuous, Melvin. Estamos haciendo oraciones, right? Ustedes están creando dos oraciones utilizando el present continuous o present progressive. Finish. All right. Okay. Very good, everyone. Let's get started. Usted no se preocupe, Melvin. Trabájelas si puede, right? Si no, no se preocupe. Let's get started. Vamos a comenzar con Benítez. Magdalena Benítez, please. I'm learning English. Mm-hmm. I'm learning. We are listening to the class right now. Excellent. Very good. That was. Let's go with Daisy Lopez. He is drinking coffee. She is sleeping. Excellent. Very good. Good, that one. Excelente. Very good. Thank you. So, Chilt. Rebecca is leaving the house right now. Mm-hmm. I am receiving class right now. Excellent. Very good. That's correct. Justamente, acciones que estamos realizando en el momento en el que hablamos. Mario Renato. Renato listening to music of Paul McCartney and Hermanos Flores, La Bala. All right, excellent, very good. Ajá, ¿y la otra? Excuse me, you are eating the breakfast or Mary and John are eating the breakfast? All right, excellent, very good, are eating the breakfast. Very good, sir. Thank you. All right. Let me see. Giovanni Rodriguez, please. Hola, ay, disculpe que estaba ocupado. I am at work right now. Sería. ¿Y a dónde está mi ING ahí? Su oración está bien, pero no es el tiempo gramatical en el que estamos ahorita, right? Tal vez si usted me dijera, I'm working right now. Es que, permítame. Sí, permítame que no la... No se preocupe, Giovanni. Take your time. Si quiere, tómese un poquitito, unos minutos más, un minuto más, y las okay, crea, sí, right? Excellent. Monroy, tell me your sentences. Juan is engineer and Pedro are student. Ah, en pe... Juan is listening, dijo, right? Ingenier. Ah, okay. ¿Y ahí dónde está mi ing? ¿Y dónde está mi verbo? Juan is. Uh-huh. Juan is. Vaya, Lisa es mi verbo to be y el Juan es el subject. A ver, dígame una acción en español. Merlin, dígame una acción en español, como caminar, cantar, bailar, cualquier acción, dígame, coja una. ¿Quiero ver?
Gritar. Gritar, right? Scream, right? Vamos a utilizar otra, porque screaming es screaming. Bueno, sí lo podemos hacer. Ok, Juan. ¿Jugar entonces? Ok, ok. Juan is playing baseball, supongamos. Let me see, ¿cómo se escribe baseball? Baseball. Right. There you have. Ok. Veamos, Marvin, hagamos este análisis porque esto sí quiero que les quede bien claro, porque pues vamos a avanzar con otra cosa y si no, no me van a poder trabajar en la plaza. Vale. Si yo pongo así, este verbo solito, este es un verbo normal, right? Se conoce como infinitive verbs, right? Infinitive verbs. Entonces, aquí tengo mi verbo normal como play, eat, que significa comer, listen, que significa escuchar, speak, que significa hablar, all right? Tenemos diferentes acciones o verbos, right? Si yo tengo mi verbo así y le pongo is, está mal. Está mal. El Juan is play, eso está mal, right? Desde donde sea que lo veamos, está mal. Entonces, para que mi oración tenga sentido, Marlene, yo le voy a agregar el ing que me pedía la estructura, ¿verdad? El ing. Y luego, ¿qué le pongo? ¿Qué más me pide la estructura? Un complemento. Yo le puedo agregar cualquier otra cosa que sea necesaria, ¿right? Y ahí tiene su oración. All right. ¿Estamos bien, Marlene? ¿O gustaría que hagamos otro ejemplo juntos? Sí, está bien. All right. Thanks. Very good. Sí, está bien. ¿Quiere que hagamos otro ejemplo? Sí, está bien, que ya comprendió. Pues ninguna de las dos. Es que no he estudiado unas otras clases y no me ha quedado tiempo de ver las otras sesiones. Vaya. Sí, pero esto sí, en serio, necesito que quede bien, bien claro. Dígame otro verbo, Marlene. Y ahora pensemos, no pensemos en una persona, pensemos en un animal. ¿Cuál es su animal favorito? Yo había puesto permítame, you are playing the cat. All right, esa sí está correcta, excelente. You are playing the guitar. Right? No, cat. Ah, the cat. You are playing with the cat. Ahí es diferente. Quiere decir, tú estás jugando con el gato, ¿verdad? ¿Eso quiere transmitir? Sí. All right, entonces sí. You are playing with the cat, right? With. Eso es lo único. De ahí tiene correcto su verbo, tiene un buen uso del verb to be y su subject está perfect. All right? Thank you, Marlene. Let me go with... Sure. Yes, Melvin? I heard... listen, I am studying right now. Excellent, sir. That's correct. And my mom watching TV right now. Excellent. Solo póngale Elise. My mom is watching. Okay, I raise service. Okay. Excellent. Thank you. Very good, sir. Excellent. All right, everyone. Ahora sí. Nos movemos a esta parte. Ayer lo vimos como por encimita este tema, right? Pero hoy sí, tenemos un poquitín más de information. What are conjunctions? Right? Conjunctions are words that link, es decir, que unen, un linkean, that link other words, phrases, or clauses together. Right? Dice que las conjunctions son palabras que unen a otras palabras. Las conjunctions básicamente son como los que nosotros conocemos como conectores, right? Entonces, unen otras palabras, frases o inclusive cláusulas que van juntas, right? Más adelante, cuando ustedes ya vayan en cursos avanzados, van a ver temas como las coordinating conjunctions, que ya son palabras más elevaditas, son súper bonitas de utilizar, se siente como
más avanzado realmente cuando uno lo utiliza y son necesarias. Pero ahorita vamos a comenzar con estas dos que tenemos por aquí, el and y el but, right? Veamos qué dice esta sentence. Xochitl, ¿me hace el favor de leer esta oración, please? I like cooking and eating, but I don't like washing dishes. Ay, la última no la puedo pronunciar. ¿Cómo? After work. Mm-hmm. Exactly. Traduzcamos esta oración. Me gusta cocinar y comer, right? Como a todo ser humano. Y de ahí dice, pero no me gusta lavar los trastes. Luego o después, after work, significa luego o después, right? Entonces, esta es una palabra bien bonita de comenzar a utilizar. ¿Qué sucede? Como ahorita estamos viendo el present continuous, es preciso que sepamos que vamos a utilizarla ahorita, estas conjunctions las van a utilizar con cualquier tema gramatical. Pero como ahorita estamos con el ing, vamos a utilizarlas aquí. ¿Qué vamos a proceder a hacer? Van a crear una oración con and y van a crear otra oración utilizando but. Vaya, tienen esa actividad. Pero si ustedes desean en una sola oración, pueden hacer uso de las dos conjunctions, right? Como notan ustedes aquí, right? Aquí en una sola oración me pusieron las dos conjunctions. Puedo hacer eso o ustedes deciden si quieren utilizar en una sola and. Y luego en otra ponen el but, right? Let's work on that one, please. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? One question, Miss. Uh-huh. O sea, ya hice mi oración, pero, por ejemplo, no le puse el and.
All right. O sea, la puse es I like eating, but I don't like game. Right. O sea, me gusta comer, pero no me gusta engordar. O sea, entonces no sé si la he puesto como. No, está bien porque está haciendo el uso del but. Es que esas funcionan separadas. Aquí el ejemplo las tiene unidas, pero esas funcionan separadas. A ver. Ajá, pueden funcionar separadas o pueden funcionar unidas. Ahora sí, haga una con el and, porque el and es bien fácil, solo significa y. For example, I like dancing and I like singing. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Teacher, I like playing basketball. That's correct. In a running, but I don't like play soccer. Excellent. Very good. Thank you. That's correct. Very good. Okay, Miss. Finish. Tell me. I like practicing CrossFit and dancing. Excellent. Very good. CrossFit, it's pretty cool, right? Excellent. Super. Lo mejor. And it's very challenging. Es bien retador. Sí, pero me encanta. Excellent. Very good, Sachil. That's why you're always in a good mood. Así que siempre la tenía activada. Yeah. Excellent, very good. A ver, ¿alguien más? Yo. Excellent, Daisy, tell me. I like to cook and clean, but I don't like to wash clothes. Ah, all right, excellent. I don't like washing. I don't like to wash clothes. All right. O sea, no me gusta lavar ropa. Me gusta cocinar y limpiar, pero no lavar ropa. Excellent. Very good. It's true. Es cierto. All right. Excellent, Daisy. Very good. Listen, everyone. Vamos a pasar a lo siguiente. Yo sé que quizás todos ya tienen sus examples, pero eso les sirve de práctica a ustedes. All right. Pero sí quiero avanzar con esto, porque hoy terminamos la section y no quiero que quede ningún gap, no quiero que quede ningún espacio en blanco. Present continuous, yes, no questions, right? Questions, esto lo tienen en la plataforma ustedes en un video. Voy a necesitar, let me see, Magdalena Benítez, ¿puede leer las preguntas usted? Y Melvin Benavides, contesta las preguntas, please. Ok. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Excellent. Very good. Voy a moverlo un poquito aquí. All right, excellent. Thank you, sir, and thank you. Let me see. Thank you, Magdalena, right? Ahora vamos a tener a Monroy. Monroy, usted va a preguntar y let me see. José Leonardo va a contestar. Action. ¿Cómo se pronuncia suit? Suit. 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 Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she isn't. No, she is. She's not. No, she isn't. Excuse me. Are they wearing lace?
Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Excellent. Thank you, guys. Thank you so much, both of you. All right, ¿qué tenemos por aquí? Sí, Miss, estamos viendo las questions, pero todavía no le haya sentido. Vamos a ver la estructura para encontrarle sentido, queridos participantes. ¿Qué tenemos por aquí? Let me see. Lorena Lucero, ¿me puede leer la estructura, please? Verb to be plus subject plus verb plus ing plus complement plus. Excelente. Y eso no me acuerdo. Question mark. Question mark. Very good, right? Es que ya teníamos algo de tiempo de no ver preguntas. All right, very good, Larenita, thank you. Entonces, everyone, ¿qué cambia, Miss? ¿Qué lo puede hacer tan difícil? Nada, no lo hace difícil nada. Solo vamos a cambiar el verb to be. ¿Recuerdan ustedes que en afirmativo teníamos el subject, el verb to be? ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner el verb to be y luego el subject. Eso es todo lo que vamos a mover. Eso es todo. Vamos a ver unos ejemplos. Si ya copiaron esta estructura, veamos unos ejemplos. Sochild, ¿puede leer number one and number two, please? Are you calling Pablo? Is Marta eating pizza? Excellent, thank you. Renato, can you please read three and four? Are Julio and Fernando drinking soda? Are we wearing uniforms? Excellent. Giovanni, number five. Is David driving home? Excellent. Thank you, sir. All right. Ahí lo tienen. Solo analicemos una question. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el are, que como bien sabemos es el verb to be. Luego tenemos el subject. Luego tenemos el ing, el verbo en ing o el verbo en progresivo. Y lo demás, complemento. All right. Con la práctica se nos va a ir facilitando esto, ¿ok? No se preocupen ahorita, sí es necesario que lo comprendan y puede que al principio nos cueste utilizarlo, pero en realidad con el tiempo se vuelve más fácil. Luego tenemos otro verb to be, tengo a Martita que es mi subject, my verb to be, digo mi verbo en ing y lo demás complement. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de esta estructura? No, Miss. All right. ¿Todo está claro, queridos participantes? Sí, yes. En la práctica va a ser otra cosa. Excellent. Don't worry, no se preocupen. Oh, the river as a water. All right, let's see. Let me see, que les quería comentar. Aprovechen de terminar ahora la plataforma. Ya con esto terminamos la sección 4, right? Así que aprovechen de terminarla ahora, porque creo que tienen hasta ahora más tardar para terminarla. No estoy segura si hasta mañana. Pero no se arriesguen, mejor terminenla ahora, right? Y la próxima semana vamos a comenzar con la sección 5. Vamos a avanzar lo más rápido que podamos en esa sección para luego ayudarles con el examen final. All right, everyone. It was a pleasure to have you in today's class. Los dejo para que se vayan a cenar. Yo voy a otro curso, right? And it was a pleasure. Have a great night. Bye. 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 See ya.